Ahí implementaría el 5, que para mí el 5 sería una nota ocasional que solo se ponga en momentos como estos, en momentos en los que realmente necesitas meter un 4, o sea, más de un 4, y que no se utilice siempre, ¿sabes? Pero la nueva sección, que ya lo pueden ver en el título, se llama Desmembrando Batallas. Y vamos a empezar a desmembrar con el Gazir versus Bennett, ¿vale? ¿Qué quiere decir desmembrar? A mí me conocieron muchos de ustedes porque yo diseccionaba rimas en TikTok. Es una sección que siempre me gustó mucho. Pero me gustaría aplicar lo mismo que hacía en TikTok, pero aquí en Twitch, desmembrando batallas. ¿Qué quiere decir? Que no solo vamos a analizar las rimas, las mejores rimas de la batalla, sino que también vamos a intentar diseccionar lo que vienen a ser los discursos de argumentales y el por qué un MC va a ganar la batalla o no. Batalla encarnizada, después de hacer un año espectacular ambos. Bienvenidos de nuevo al round. Ahí está, Bennett y Gazir. Fíjense primero en el detalle, es un detalle que hizo hincapié un creador de contenido del que no me acuerdo ahora mismo. Fíjense cómo Bennett y Gazir van negro y blanco, como el yin y el yang. Ya empieza la batalla en la dualidad. Para los que no conozcan el concepto, dualidad quiere decir dual, quiere decir solamente dos polos opuestos. Bennett va de negro, Gazir va de blanco, como si fueran el bien y el mal. Muy interesante, creo que fue Chuti, ¿no? Pues se construye la escenografía. Tenéis que acordaros de que las batallas son un entorno muy teatralizado y por tanto se construye una escenografía de dualidad de yin y yang entre Bennett y Gazir. No sé, creo que Bennett sí que tenía de alguna forma u otra una. Fue el humor del freestyle, vale, es verdad. Bennett igual tenía. Es decir, la manera como él iba vestido, que es como mucho más clásico, como mucho más adulto que Gazir, es como que ya da la sensación de que le viene a educar, como eso lo dijo Chuti, de que Bennett iba a educar a Gazir, iba a enseñarle cómo hacer freestyle, iba a enseñarle cómo competir. Por eso me parece muy importante este primer frame de la batalla. Seguimos. Y a demostrar vuestra gran valía, bienvenidos, sortead esa entrada. Y a brillar, papás. Ok, estrategas, estrategas en el round. Otro detalle. ¿Habéis escuchado que BKS aquí dice estrategas en el round? BKS dice estrategas en el round porque Gazir, antes de empezar la batalla, le habría preguntado a BKS en qué ronda tenía que, es decir, en el piedra, papel y tijeras, en qué ronda tenía que ir para cerrar el minuto de respuesta. Es decir, que Gazir tenía en su cabeza muy bien estructurada la batalla. Esto es, lo confesó BKS en una entrevista después de la batalla. Y tú puedes decir, ¿esto es más freestyle o menos freestyle? Yo lo que te puedo decir es que con eso que hizo Gazir, ya noto la presión que tenía por ganar. Ya noto que para él no era tan natural la batalla como para Bennett, ¿no? Esos son dos conceptos clave para empezar el arranque de la batalla, ¿vale? El tema de la escenografía, de los colores y eso que hizo Gazir, confesado por el propio BKS. Vámonos para allá. Easy Mode, arranca Bennett. Yo antes de empezar quiero que le hagáis muchísimo ruido a estos dos señores. Quiero que estemos en un ambiente de final. Pese a los momentos de pandemia, quiero que esto se rompa toda. ¡Vamos, Y yo me chavales! pregunto, ¿Are you ready? Round one, motherfucker. Easy Mode, turno para Bennett. Se lo damos en Súbeme ese 3, beat, 2, hermano. 1. Yo. Súbeme ese beat, hermano, te espero piti en mano. Me es urgente si me urge de mis manos. Surgen gramos, aunque todo resurge, aunque lo destruyamos. Lo más urgente es vete porque con el rap te gano. Fijaos que arranca Bennett sin dar un punchline muy bueno, pero ya construyendo de una manera muy orgánica, dejándole claro a Gazir que no iba a cambiar su manera de rapear solo por el hecho de que esto era una final de FMS. Es por eso que él empieza a jugar con la palabra, de hecho empieza a jugar solo con el factor de que el beat está muy bajo, súbeme ese beat hermano, te espero piti hermano, ¿no? Todas esas cosas que me parecen muy significativas. Esto no es por los cosméticos, yo tengo la tos de alguien métrico, tú vete tirando palmético, parezco el cost, contenido hermético, tu flow es tan patético que para arreglarlo llaman al mecánico. ¡Ay!
Esta frase, muchos creadores de contenido pues, han sido criticados por defender que esta frase está bien estructurada, por el tema de que no tiene buenas terminaciones. Esta frase, Bennett sabe muy bien lo que está haciendo en cada momento. Él hace ético, ánico, porque sabe que son terminaciones disonantes. Es un recurso propio de las batallas, aunque no es muy explotado hoy en día. Y yo creo que le sale muy bien, sobre todo le queda estético y con el ritmo de las palabras. Venga, chavales, que les veo un poco apagados, tío, en el chat. Comenten conmigo, a ver si están de acuerdo. Vámonos. Tranqui bro, domino todos los términos, exterminos raperos, tranqui lento, modo rápido. Oh. El mecánico me dijo, te falta un tornillo y ni con esas la princesa podrá torcer este brillo. Yo, ¿cómo es? Me los cepillo, no me puedes torcer, niño. Si me tuerzo es el tobillo y hago la de Ronaldinho. Ay. Parezco Runiño, no he venido de visita, he venido a quitarte el título que necesitas y yo no. Simple, cosas frescas, tampoco muy complejas, pero frescas al momento, dejando muy claro su intención en la batalla. Digo como un gigolo, yo vivo por, no estoy de visita, soy estricto, digo al director. ¡Ay! Pongo a esos rappers que se tiran buenas rimas a bailar sobre este beat como si fueran bailarinas. ¡Ay, la rima! ¡Última! ¡Ay, la rima! A mí no se me olvida. ¡Ay! Serás la bailarina, aquí todo termina y al final me he vestido de luto, sí, porque es tu entierro. Este es el baile de business, de cisnes negros. ¡Yeah! Aquí seguramente Bennett acaba la ronda con la mejor frase que hace, haciendo referencia a la película Black Swan, hablando de cisnes negros y de negocios. Y sobre todo me gusta que hable de negocios porque otra vez redunda en su papel como hombre grande, como hombre maduro, ¿no? Un hombre que tiene que hacer negocios sucios a veces para alimentar a su familia, ¿no? Son detalles pequeños, pero que en el subconsciente del espectador van quedando. Yo quiero que entendáis eso, ¿sabes? Vámonos para allá. ¿Crees que participantes venezolanos están en ascenso de FMS Colombia? Creo que sí, pero me parece una mala decisión para los colombianos. ¡Tiempo! ¿Cómo arranca la final, papá? Buena, verse buena. Rebobina, turno para Gacir. Vamos con el ísimo de Gacir. Let's get ready to rumble. GG. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Entonces dale que esto es un ciclón. No sé si tú ves el método o no. La envidia te recorrió. Yo soy la ciclogénesis del génesis, cabrón. Hey. Tu carrera empezó con Dios, murió con ese éxodo. ¿Cómo? Fijaos la diferencia de complejidad de Gacir. Es decir, Gacir es mucho más complejo. En la primera le tira ciclogénesis, el éxodo por eso lirical en la Red Bull. Le dice, tu carrera murió con ese éxodo. Y el éxodo de la propia Biblia, ¿no? Creo que es el éxodo es un capítulo del Antiguo Testamento, si no recuerdo mal, del pueblo de Moisés y tal. Pues eso, hermano. Es decir, le tira el la barra está bien, pero se nota mucho menos fresco que lo de Bennett. Se nota que está como mucho más trabajado, como que hay una intención mucho más plástica, ¿no? Y eso se nota también a la hora de escucharlo. Es demasiado lo que lo hago y yo lo siento. Demasiado que doy y demasiado metiendo. Hey. La mantequilla le gusta al cerdo. Solo de la marca Tulipán por si tiene polen dentro. Esta me gusta más porque es más hiriente. Esta creo que le puse un 3.5. Me parece brutal porque es una dilogía muy rápida que la captas al momento y es muy sangriento. Cuando Gacir consigue ser ingenioso y sangriento a la vez, es increíble, y esto es un gran ejemplo. ¡Ay! ¡Hijo de perra! ¡Es el ser más pálido de la faz de la tierra! ¡Ay! ¡Es tan blanco el hijo de perra que lo van a terminar adoptando los príncipes de Inglaterra! ¿Cómo es? Si Gacir hubiera seguido toda la batalla así de sangriento, así de natural contra Bennett, y no hubiera empezado a hacer trilogías mal clavadas y cosas así, yo creo que lo hubiera ganado fácil a Bennett. De hecho, cuando Gacir ejecuta estas dos barras en el Easy Mode, que parecen bien, bueno, lo de los príncipes de Inglaterra es porque hubo un escándalo con los príncipes, porque los príncipes denunciaron que en la casa real eran muy racistas y por eso hace ese doble sentido. Me parece muy guay esas dos barras, pero lo que pasa es que Gacir se empieza a enturbecer con temas de trilogías, cuádruples significados muy raros, ¿sabes? Vamos para allá.
tu vida sí que es ridícula. Yo soy el colisionador y te vengo a desvincular. ¿Cómo? Yo estudio física cual titular. Y él piensa que liar un porro es un acelerador de partículas. Ideología plástica, mal ejecutada y que no. Es decir, que no causa efecto. Yo creo que le puso un 1.5 a esa barra. De verdad, yo sí te parto en el ranking. Yo sí que lo rapeaba hardcore. El tuyo fue falso, el mío era la guerra. Porque ahí feca, así que hubo que respetar los rangos. ¡Última! Otra vez, es que hasta fíjate en la manera como él ejecuta, se ve plástico, se ve que no está cómodo ejecutando. Evidentemente aquí habla de los rangos militares y los rangos de las competencias de ascenso, pero es una ideología muy plástica y que al menos yo no la compro. El mío era la guerra porque ahí feca, así que hubo que respetar los rangos. ¡Última! ¿Cómo es? El tuyo fue absurdo. ¡Ah! Otro año más que vuelve a quedar segundo. ¡Ah! Porque en los momentos importantes se arruga cual duquesa de Alba tras un baño turco. Yeah. Está más o menos comprada, pero como dice Alex, suena súper prefabricada. Para mí esta es máximo un 2.5 realmente. Un baño turco, la duquesa de Alba. En las jornadas anteriores es como que Agacir se la había visto mucho más orgánico a la hora de tirar. Y en esta jornada, tío, es que se le veía muy nervioso, no sé ni si durmió bien la noche anterior, si tenía una presión enorme, porque seguro que la tenía. Igualmente, si me tengo que quedar con un Easy Mode, yo te diría que están muy igualados en el Easy Mode. Igual se lo gana por poco Gacir, pero están muy igualados. Vámonos para el Hard Mode. ¡Oh, ay, papá! ¿Cómo arranca la final? ¡Ver si cambia mesa base! Vamos con el Hard Mode, turno para Gacir. Let's go. Ya. Vámonos. Esa mano no la veo, papá. Ey. ¿Cómo es? Ey. Estamos en 3, 2, 1. Sí. Tú que eres la burbuja, lo tengo claro, marica. La de Bob Esponja, hoy te venzo en tu propia arenita. Básico. Desde su parto era tan pálido el chaval que su madre en la incubadora le echó un poco de azafrán. ¡Ay! Él es no supercampeón mundial, chavales. No impactan. Pasó el corte como un inglés por una buena llave. Cuanto más ganas, menos ganas traes, ¿cierto? Es un espartano, peleaba mejor por 300. ¡Oh! Otra vez, cuando es hiriente con una ideología, eso sí que impacta. Ahí está. Para mí es de las mejores barras de Gacir en la batalla. Pasó el corte como un inglés por una buena llave. Cuanto más ganas, menos ganas traes, ¿cierto? Es un espartano, peleaba mejor por 300. Esta no creo ni que la tengo que explicar. 300, Esparta, 300 euros. Peleaba mejor cuando le pagaban 300 euros, entiendo. Lo vendo, su jarra se ha cortado. ¡Ja! Eres tú cuando de esto te nos hayas retirado. ¡Ja! Hoy te meto un baño, pana, porque tú eres Cleopatra y yo la central asturiana. ¡Ay! Él solo se manda a tomar por culo. Más o menos. Su talento es un mirador y su ego ha levantado un muro. ¡Ja! Ahora tiene los peores dientes del clan. Dime ahora quién se droga para evitar la realidad. ¡Oh! Está feliz o triste. Esta es buena, en verdad, porque es sangrienta y hace con... Ahora tiene los peores dientes del clan, haciendo referencia al equipo, supongo a los freestylers de FMS, clan en ese sentido, y coge la ideología con clan, el MC argentino, y con la batalla de clan con Bennett, que realmente esa batalla icónica, y Bennett le gana a clan, bueno, le gana, realmente perdió Bennett, pero por tongo, Bennett saca una gran ventaja en la batalla cuando dice lo de... No me hables de realidad si te drogas para evitarla, pues eso, hace todos esos dobles sentidos. O sea, no está mal. Para mí, 2.5 o 3. Viste, cabrón, tu cara es esta final, aunque la fuerces, no tiene emoción. ¡Ay! Esta es papada porque te pega un sopapo, por eso papo te grita y detonó. Más o menos. Se detonó. Última. Se le cae la baba. ¡Ah! Llega la final porque se te acaba. Esta final tú no la ganas, rata. A veces baila por el mono y otras baila por la plata. Yeah. Otra ideología muy forzada, otro juego muy forzado por la plata de la droga, por el mono de la droga, pero no se la acabo de comprar. Vamos a ver qué tal viene por aquí. Mejor el Hard Mode de Gacir que el Easy Mode, seguramente. Ese ruido, papá, ese ruido en el plató. A ver qué tal, Javi. Vámonos. Yo, el micro de oro. 3, 2, 1. De aquí hasta África palpitan cuando suelto rimas. No pasa lo mismo si estás tú en esa tarima. La tostada siempre cae con el lado de encima por debajo. Así me gano mi trabajo, nigga. Tú solo vendes humo entre cortinas. Yo soy el que te pulo, rapeo desnudo encima.
Soy la aguja que te cose el descosío. Podría hablarte de rap, pero no sabes de esto, tío. Fresco. Quieres salir en el álbum, en el póster, el nombre más grande del under de Urban Rosters. Pero pide socorro si tu balón se va al poste, porque dudo que aportes lo que yo aporto en un mes con el corte. Te vas express, me ves, yo doy el doble. No te crees el nombre, tienes pánico, no ves el norte. Otra vez se esconde, yo lo veo de frente, dominando el horizonte desde Lima con mi ambiente. Yo ya he estado en Lima, otra internacional seguida. En los momentos importantes siempre he estado por encima. Hoy llevo un amuleto, no lo llevo, soy un druida. No hace falta, soy la araña, ocho patas por encima. Qué bien rapeado traigo está. Veneno, soy veneno, yo lo siento, neno. Soy quien te quemó, si le doy al coco un poco menos, por el choco no se me quemó. Así que le doy como un loco, por lo menos el mejor soy yo. ¿Cómo que Veneno estuvo en Lima, hermano? A ver si compitió en la FMS Internacional, tío. Ya, y para ti debería de haber ganado Suil FMS, pues no, tío. Yo creo que esa teoría está mal infundada con votaciones subjetivizadas, bro. Yo creo que debería haber quedado por encima de Gacir, yo creo. Pero ganarla no. Ahí está, justo lo que dice Alonso ahora mismo. En cuanto a contenido, Gacir se lo coge, pero en cuanto a casillas, seguramente en la mesa de los jurados seguramente tiene un 2 en técnicas y un 2 en flow. Por tanto, consigue salvar esa diferencia con lo que hace la batalla. ¿Les está gustando la sección? ¿Se lo están pasando bien? Espero que sí. Vámonos para las temáticas. Aquí empiezan a cambiar las cosas. Para mí, Simot levemente para Gacir y el Harmot igual. Manera de rapear, animal. Qué bueno. ¿Qué tal, que Tiago? Encantado de que estés aquí. Temáticas, verse sueltas a base. Gracias, Iván. Vámonos. GG. Se lo damos en tres. Ya. De oportunidades tú no sabes mucho, llevas poco tiempo para el tiempo que llevo yo y lucho. De oportunidades sí sé mucho y las consigo, tú no lo consigues, solo miras a tu ombligo y hoy te obligo a ampliar la pista sobre la pista. Parece un mixtape, soy un artista bebiendo una mixta. Las oportunidades que saltan a la vista, a veces ni las miro porque pienso en ser artista. ¿Quieres un título? Lo siento. Infravalorada esta frase realmente, ¿eh? Me parece muy guay esta frase, porque hace una contraposición con él. Es decir, como diciéndole, si a ti te dan un deal comercial o algo, lo coges de primeras porque eres el niño nuevo y te hacen lo que quieren contigo. Y yo no, yo pienso en ser artista, yo estoy enfocado en mi música y paso de ese puto circo, ¿sabes? Me parece muy infravalorada esto. Seguimos. Tú eres un mongolo, la realidad no la evito, la mejoro, ya me jodo si te llevas el anillo, pero es más fácil que la oportunidad se la den al niño. Sigue con el mismo argumento, muy coherente, muy Dani Riva. Si te llevas el anillo, pero es más fácil que la oportunidad se la den al niño que al hombre que lleva cargando en sus hombros varios nombres. Ja, pa' ricos, pa' pobres, te explico el doble, recito y te quito, tuve haciendo un topless, mi nombre en el topless. Ahí. Y preguntes el porqué. Es una temática que parece que está parca en cuanto a contenido, pero seguro que más de un 2.5 le han cascado, seguro. Y el 1.5, 2... en flow y técnica seguro que se lo ha llevado. Nada, de locos en verdad. Vamos a ver qué hace Gacir. Oportunidades me ponen al idiota. La última oportunidad también le daban la derrota. Porque los asturianos siempre te desenfocan. Y no te hablo de los tacos porque te recuerdo al bota, hijo de puta. Sangriento pero muy forzado. Hablando de la última oportunidad y de la batalla con bota. Hablando de los tacos asturianos. Como haciendo un juego con todo eso. Me da que se acaba su vida. Le dan siempre otra oportunidad en las tarimas. Entró de reserva en la liga. ¿Cómo no va a entrar de parche el mayor adicto a la nicotina? Bro. Forzadísimo, bro. Es que dentro de este juego solo una bala, una oportunidad nos dieron. Tú te asustaste, malgastaste el tiro al suelo. Yo cogí ese cargador y te he volado el cráneo entero. Esta sí te la compro. Y yo lo siento. Buenísima. Es una oportunidad. Esto va a ser mi momento. Va a ganarme, viaja en el espacio-tiempo. Y la oportunidad tuya que sea el día de mi nacimiento. Yeah. Oh, cómo cierra, bro. Cómo cierra esas últimas dos, bro. Evidentemente siguen con el juego de roles, ¿eh? Siguen con el juego de roles. Me parece muy interesante la contraposición. Bennett el rapero al que se la suban las batallas. Gacir el batallero que le da todo por las batallas y odia al rapero. Muy interesante, tío. Muy buena, bro. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, cómo se encara!
Verse, cámbiame esa base temática número 2. Turno de Gazir again. Let's go. Se lo damos en 3, 2, 1. Esta temática, para mí, no sé qué pensarán ustedes en el chat, familia. Para mí esta temática es inrapeable. Los que hemos rapeado alguna vez, hemos hecho formato, rapeamos de forma amateur, sabemos que este tipo de temáticas... Es que ya la movida con estas temáticas es que ya necesitas un proceso doble para encontrar un imaginario, para encontrar un campo semántico. Necesitas procesarla. Y es muy jodido, hermano, tío, personalmente. Pero es que, claro, cada vez vamos a ir más aquí porque tenemos que rebuscarnos porque las temáticas son cada vez están más usadas, ¿sabes? Más quemadas, tío. Te has de montar la paranoia exacta, dale. Un callejón sin salida de verdad, el del callejón del CSQ que miente en este track. ¡Ja! La God Level, él no va a viajar, ha llegado a un callejón de su selección natural. Entonces tú a mí no me ganas porque no lo has visto. Siempre va de callejón, siempre va de malo. ¡Ja! Si tocabas el violín en un colegio privado y ahí hasta el director te podía dar el palo. ¡Ah, no! Esto no tiene ningún sentido realmente, donde representa que te dan el palo. Es en los colegios públicos, ¿no? Que representa que es más extra radio, entiendo, ¿no? Yo creo que ahí se lió Gazir. Yo lo hago ágil, esa es mi praxis. Tú no tienes salida, pues te toca el Gazir. Si te pones trap, no tienes salida, es fácil. Tu boom bap es lubricante, solo ahí entras ágil, bro. Tu boom bap es lubricante, solo ahí entras ágil. Bueno, comprable. Dos. Callejón sin salida, fiera. La diferencia que a ti te quema es que yo soy Spiderman y hay veneno en tus venas. Para mí ese callejón solo es una entrada nueva. ¡Cambio! Más o menos. No era privado, era público. Aún así, shout out. Respeto para todos esos músicos. De lo mejor de la... Para mí, de lo mejor de la batalla. De lo mejor. Fijaos cómo entra. Freestyle puro, hermano. Muchísimas gracias, Geros Pars, por regalarle una suscripción de nivel 1 a Charles21. Gracias a mi puta comunidad, la mejor comunidad del mundo. Ya somos 66. Gracias, chavales. Vámonos. Brutal cómo arranca Bennett esta parte. Me encanta, tío. Me enamora, tío. Ni hay veneno en tus venas. Para mí ese callejón solo es una entrada nueva. Justo como dijo Pablo, ¿no? Citando a Blon. En nuestra entrevista, coge, Gazir le construye un palacio y Bennett le rompe con dos barras solamente. ¡Cambio! El cole no era privado, era público. Aún así, shoutout, respeto para todos esos músicos. Un callejón sin salida les hizo ser únicos. Ahora dan su vida a entregarlo, lúbrico. La cierra más. De repente, deja que lo cuente. Un callejón sin salida en el que yo creo un puente. Veo el horizonte, el objetivo si lo tengo enfrente. Y salgo de los callejones por la alcantarilla. Entre toda la mierda, deja que yo te comente. Que yo os comenté y dejan que yo lo fomente. Hey. Pero no lo fomenté para que hagáis esto de siempre. Así que el callejón sin salida está aquí enfrente. Ahí baja. Estás última. Contra el paredón, dudo que pare, bro. Como el Zasco o el Confare Flow. Rapeo yo y te sale el sol. Bien, no las se multis. Me va ni se va de control. Callejón sin salida, yo salí del callejón. Dale, yeah. Don. Fijaos, se empieza... Este también es un tipo de argumentario muy complejo, que es... Realmente Bennett está defendiendo su papel, está defendiendo su rol. Al principio dice, shoutout para todos esos músicos porque el cole era público, y acaba dándole un shoutout, que es una indicación, un respeto a su crew de CSQ, ¿no, hermano? A ver, yo creo que la primera temática es de Gazir, no sé si estarán de acuerdo, y la segunda temática creo que es de Bennett por poco. Así que siguen igualados, igual Gazir un poco por encima. Y nos vamos ahora al random mode, punto clave para la batalla. Let's go. Señor Motales. Shoutout para el callejón, para el callejero. Ey, ey. Shoutout. Vamos con el round 3. Random mode, ya lo enseño yo a cámara y agilizamos. Actualidad. 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 Tienes ahí los temas, elegido entre los dos. En principio elige Bennett. Es que además es como que el fijaos el lenguaje corporal, por eso se llama... desmembrando batallas, ¿no? El lenguaje corporal de Gazir es como que está muy inseguro todo el rato y Bennett está súper tranquilo y eso los jueces lo notan y los competidores también.
Ahí los temas, elegir entre los dos. En principio elige Bennett. Nada, le vamos a dar a deportes, hermano. Hemos decidido ahí en conjunto. Deportes, pues vámonos. Oye, un aplausito para los chavales, que no lo tenga que pedir, que es la final, papá. Verse, pon esa bombita, papi. A Bennett se la suda todo, pero ese día estaba enfocado en ganar, ¿eh? A mí el que me diga que Bennett ese día no quería ganar, no te lo compro. Es su rol, es su rol, Alex, total. Es su rol. Uno, vámonos. Ves mi nombre y no lo recuerdas, hijo de perra. Empieza el sexto round y tú ya estás contra las cuerdas. No soy Joan Laporta, pero recuerda, te pego una paliza y que te enseñe Juan la puerta. Muy... una barra que evidentemente está hablando de Mister Ego, que se llama Juan en la realidad, que le enseñe la puerta. Muy interesante lo fresco que lo sueltas, que todo el rato lo estás soltando muy fresco, ven, y eso se nota. De salida, yo no te hablo de esa vida, quieres a Jalan y me la jalas de por vida. Tus rimas son malas, tu barco va a la deriva, yo en la porta pa' poner las cosas firmes hoy en día. Cómo arranca Bennett, y fíjate que Gazir, esto también es un detalle de la batalla que no, igual no todos lo saben. Gazir y Bennett habían decidido, la temática, es decir, como ya sabían que iba a ser actualidad, habían decidido ir a deportes. Entonces yo creo que Bennett ahí le hizo el doble juego a Gazir de decirle, buah, es que le voy a dar deportes y se va a pensar que me va a machacar y le voy a entrar con todo, ¿sabes? Y le entró con todo y ahí a Gazir, pues yo creo que Gazir eso lo notó. Yes. Es decir, darle deportes a Gazir, hermano, es cavarte tu tumba en un día normal. O sea, te revienta, fijaos lo que le hizo a Zas. La porta, yo la porte, corta esa contra, ahora, entonces creo que no te funciona. Más que la porta, tú serías Costas Manola, la persona más odiada en la historia de Barcelona. Oh. Buen punch, pero se va de la temática, no habla de la porta. Yo ahí le bajaría mucho la puntuación. Oh, yes. No me va a ganar y es así. Ha. Toda la puta temporada se ha hecho aquí. Ha. Eres el meeting de la porta, pero en el free, pues solo da la cara si se cuelga en Madrid. Oh, shit. Forzado. No me importa, no es capaz de hacer nada, porque él solo aporta cuando esa puerta cerrada. ¡Ja! Ahora recuerda, la saco y te la tragas, ¿cómo? Porque eres un toyaco y no dejo que me la hagas. Más o menos. Yo no soy Joan Laporta, sí soy presidente. No eres Joan Laporta, tú eres deficiente. Te enseño la puerta sin ser un vidente. Evidente es que te mato con el flow que llega desde aquí a septiembre. ¡Hey! Es el juego de Laporta dentro del track. Empieza el patrón muy bien, pero lo termina mal. Lo que tú haces es arte, se puede enmarcar. ¡Ja! Pero hay demasiados pases para ser tan malo en marcar, bro. Ahí Gazir utiliza un calambur de enmarcar y enmarcar en diferentes sentidos. Lo que pasa es que otra vez está hablando del fútbol en concepto general y es un jurado lo tiene que penalizar y así lo hice yo. Entonces no lo entiendes y tú eres el presidente, para mí es un mierda. Hey. Es solo un hipócrita hasta cerda, más que Santiago Abascal jugando ahí como extremo izquierda. Sí, sí. Otra vez en ámbitos generales, fútbol y política, pero en ámbitos generales. No se está ciñendo a la temática, son buenos punts, ¿eh? Pero no se está ciñendo a la temática. Eso a Gazir no le pasaría nunca algo así, hermano. Nunca. Es por eso que se nota que estaba nervioso. Gracias a todos, chavales, por el directo. Me lo estoy pasando muy bien, tío. Me encanta esta sección nueva. Dices que yo la cago en la cuarta, eso sin duda. Será que hago freestyle al momento y suelto mi estructura. Tú no la cagas en la cuarta, no pasa en ninguna. Tus patrones más pensados que candidaturas. Oh, no. Juegas a canicas, yo juego a posturas. ¿Qué postura aplicas cuando la cosa está dura? Oh, shit. Eres un niño, venga, va madura. Dentro de unos años te la he hecho, a ver si es pura. Esta creo que la conté baja porque la penalicé, porque también hace lo mismo que Gazir, ¿eh? Exacto, exacto, Alpe. Sí, es lo que iba a decir. Es decir... el juego está de puta madre, eso se le voy a valorar en técnicas, pero la temática se la deja en el quinto coño, como Gazir. Como dices que mature yo en la zona, es la porta con Ronaldinho, pero al revés esta persona. Le quieren en España, le odian en Barcelona, tú fallas tu elástica al conocer la goma. Forzadísima. Es que él no me puede ganar, y yo tengo el balón, tú eres un mal jugador. En las finales es Griezmann cuando va por el gol, muy bueno en las skills, malo en la definición. Buen punch otra vez, pero se va, es que se va. Tío, no tienes que hablar del Barça, tienes que hablar de Joan Laporta, nuevo presidente del Barça. Rapeo y está mudo. Me odian en Barcelona, será que en la zona Bennett está mudo. ¡Ay! Dejándoles con el gol puro. Más o menos. Joan Laporta, Bennett aporta y no lo censuro. Y la... para mí sobrevalorada esta barra también. ¿Verdad? ¿Qué voy a hablar si su vida es corta? Si todavía está en la ESO con el peso de sus compas. Pero se notan diferencias que son gordas, que yo empecé con el Tote y él empezó con el Porta. ¡Ah! A
ahí en esas dos barras, por ejemplo, alimentan a la sobrepuntuación del jurado, porque yo en esas dos barras me parecen mucho más básicas de lo que las pintan y lo que las gritan. Entonces les bajé la puntuación. Yo estoy seguro que en la mesa de jurados la nota media de esas barras ha sido un 2.75. Os lo digo yo, que me conozco cómo votar en FMS España. Yo lo siento, esto lo demuestro dentro. Soy demasiado nivel en los conceptos. Tanto que soy jala, me quiere fichar el resto. Y dicen que soy un robot por no creer lo que estoy haciendo. Esa es la mejor barra de García en el Random Mode. 3.5 para mí, excepcional. Entonces última. Cállate, joder, cuando tienes el talento de Messi y su nivel. Si no te esfuerzas como lo hace Kylian Mbappé, un día te despertarás con la cintura de Boateng. Básica y del entorno del fútbol en general. Hay muchos opinólogos que defienden que en esta ronda Bennett saca mucha ventaja. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es una ronda baja en líneas generales por parte de los dos, que tienen un par de punts buenos hablando de la temática y que todo lo otro es mediocre. Entonces yo creo que es una ronda que no es definitoria. Hacia el progreso de la batalla yo le metería pues bastante igualado por parte de los dos. Gacir está mejor al final, Bennett está mejor al principio. Esa es mi opinión, tal y como yo veo la batalla. No sé si estarán de acuerdo. Pero ya os digo, yo creo que la mejor de la ronda es la de Haaland, porque Haaland es el jugador al que quiere llevar la puerta, se ha hablado mucho y tal, y me parece muy guay lo del rebote, porque sí que hay un paralelismo claro entre Gacir y Haaland ahora mismo, ¿no? Es que esa temática es doxy, la verdad, no penalizaría tanto a Gacir. Bueno, voy a cenar ahora, vuelvo, pues hasta ahora, Alonso. Vamos para allá, minutos libres, let's go. ¡Oh! ¿Dónde está ese ruido, papá? Ese ruido, la gran final de España FMS. Vene sobresalió en skills, pues puede ser. A ver, si tengo que dar un ganador leve de la ronda, la daría a Vene, pero muy leve, Y la batalla se va un puntito, medio. Minuto clásico. Turno para Gazi. Vámonos. ¿Estás ready, bro? Esta es la primera ronda en toda la batalla. Cosa interesante también, que ponen un beat rápido, Ojo a eso. ¿Estás ready o no estás ready? ¡No me la vendan, papá! Estas son nimiedades. No queremos pechos fríos en el round. Quiero un poco de ruido acá. No arrancamos si no. ¡No arrancamos si no! ¡Verse polo a rodar! ¡Hey! Es un beat rápido, pero es un boom bap, Es un beat rápido, pero sigue siendo un boom bap. Quiero decir que no es zona de confort total de ver. ¡Hey! Empecé con el Porta. Empecé con el Porta. ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Empecé con el Porta y él es el mayor rapero que se ha visto. El mayor rapero de todo el mecanismo. O más bien la calistenia con el cuento del hip hop. Demasiado pesado para tener tan pocos discos. Oh, yes. ¡Memo! ¡Tú no puedes ser aquí tan bueno! No está mal, me suena. A mí esa barra me suena muy prefabricada, muy, muy pensada, sinceramente. Si soy totalmente sincero, aunque yo no puedo saberlo. Pero esa barra, hermano, es de... Me ha tocado Bennett, voy a pensar en Bennett. La porta, que no soy tan rapero. Hey. Pero tú también eres otro batallero. Hey. Lo siento, Peter Parker, te has convertido en Venom. Oh. Está buena, estás guapa. Bueno, en el grande, por eso me da que yo te reviento. Tú eres el coche más rápido por tu talento. Pero Pedro Picapiedra tiene como motor su esfuerzo. ¿Cómo es? Uf. Tanto que dices que entre... Muy poco orgánico. En un loco, que sí que tienes un talento y noto. Que tanto talento para después. Esfuerzo tampoco es una fragancia muy cara para ese frasco tan roto. Vas, o sea, está guay la ideología, pero es una ideología bastante escuchada. Es que no estamos viendo al Gacir magnánimo de las otras jornadas. Ya está, joder. ¡Ja! Es el talento de Mbappé. Y en verdad también soy más talentoso que él. Si de los dos solo yo llevo la vida que siempre quise tener. Esa sí es hiriente y esa sí duele. Esa sí duele porque le dice a Bennett. Me cago en todo, serás lo que quieras, pero yo al menos quería ser batallero y tú no querías serlo. Pero lo has acabado siendo. Esa duele argumentalmente. ¡Oh, yes! Tú estás última. Aquí porque te conviene. Yo amo a Gacir y tú odias a Bennett. Exacto. Si pierdo me duele, pero es mejor morir que vivir como no quieres. Las dos últimas muy bien cerradas, la verdad. Yo creo que salvan el minuto de Gacir las dos últimas y además... Pues eso, tío. Se le ve muy ansioso, por tanto yo personalmente no le compraría la puesta en escena. Pero sí que le compraría un 0.5 en figuras retóricas, en técnicas, evidentemente. Y nada, tío. Pues vámonos. Sí, sí, hasta gritaba de más. ¡Qué maravilla! El niño diabólico en el round. Verse rebobina. Turno para White Chocolate. Ponlo para acá. ¿Queréis más o no? ¿Queréis más o no?
3, 2, 1. Si no me gusta, ¿qué te importa a ti? Negro for a she, for a real. Esta zorra no me aporta a mí. Que te jodas, estás en la lona así. Yo no vivo como quiero, tú no quieres ni vivir. Después de esto, te insisto. El niño con el mecanismo, le tachan de listo. Que tengo mucho respeto si no he sacado ni un disco. Hey. Eso habla muy bien de mí, ¿o es que acaso no lo has visto? Oh. ¿Cómo rebatir un argumento con cuatro líneas? Fíjense bien cómo construye todo. Es el primer cuatro de la batalla, a mi modo de ver. No sé si el único, pero es el primero. Fíjense cómo lo construye todo. A ti, negro, for a she, for a real. Esta zorra no me aporta a mí. Que te jodas, estás en la lona así. Yo no vivo como quiero, tú no quieres ni vivir. Después de esto, te insisto. El niño con el mecanismo le tachan de listo, como diciendo, me tacháis de listo porque yo rapeo sin ganas y os gano. El niño con el mecanismo le tachan de listo. Acepto el rol y lo defiendo. Que tengo mucho respeto si no he sacado ni un disco. ¿Eh? Eso habla muy bien de mí, ¿o es que acaso no lo has visto? Después te devuelvo el mod JL al final de la batalla. Y además, acepta el rol y acaba la línea diciendo... que tengo muchos respetos, pero no he sacado ni un disco. Pues eso habla muy bien de mí. ¿Acaso no lo has visto? Brillante. Tu mejor argumento lo desmonto. Juego en los Hawks o en los Toronto. Como el hockey, dejo que te dé algún pronto. Y luego pronto te chapo en el bloque porque yo soy el más gordo. De Barcelona. Estoy enseñando a rapear, a soltar combos. Él me puede enseñar a pensar algo tan gordo. ¿Te has leído muchas revistas? ¿Has visto entrevistas? Pero yo estoy entrevistas soltando freestyle. Oh, si no lo entiendes, Pedro pica piedra. En el barrio Pedro pica la piedra y eso le hace mierda. Y no sabes de eso ni de la jerga, porque eres otro gatito que se ha metido en la selva. ¡Oh, de la... Dios! Otra vez aceptando el rol, tío. Otra vez aceptando el rol, bro. Y qué bien lo acepta, hermano. Le contesta lo de Pedro pica piedra en el barrio. Pedro pica la piedra y eso le hace mierda. Y no conoces eso ni de la jerga. Porque eres otro gatito que se ha metido en la selva. No es un 4 porque hay fallos de construcción, pero para mí es un 3, 3 y medio. Excepcional. Les pido senda, recuerda, si ya estás contra la cuerda, hago que el polvo lo muerdas. Luego te echo un polvo mientras piensas por qué coño soy el que te follo y meto la directa. Yeah. Levemente mejor Bennett en este minuto de ataque, sobre todo porque en argumento no están tan lejos, pero después en... técnicas, en flow y en puesta en escena, pues Bennett va a sumar una barbaridad. ¿Qué tal, Mark Planes? ¿Qué tal? Sigamos volando, me encanta tu nombre, hermano. Bienvenidos a todos, estamos analizando y desmenuzando un poco esta batalla increíble, icónica, histórica. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está ese ruido, papá? ¿Dónde está ese ruido? ¿Qué pasó, Renzo? Vence, cámbiame esa base. Dale. Segundo minuto. Benny White Chocolate, ¿estás ready o no? Dale, ¿estás ready o qué, papá? Dale, verse. Sí. Se lo damos en 3, 2, 1, let's go. Gagacil, te vuelvo Lady Gaga así de fácil. El ave con el vuelo grácil, así de fácil, ágilmente. Es fácil casi siempre sacar el déficit del deficiente en modo eficiente. Tú eres fácil. En serio, Gacil, dejadme en paz, ir, que no quiero vivir porque me he quedado en el casi. Vete al J del año que viene, píllate unas Asics y vuelve cuando tengas otro rollo classic, porque así te respetan, pero más o menos. A mí me respetan, dentro de más baremos. Se sabe la del bar, la de Pepo, no la de Rómulo y Remo. Remo yo a contracorriente porque yo sí puedo. Oh, yeah. Y voy sonriente por el lago. Si puedo, no te la hago. Quiero respeto, no halagos. No quiero tener a esta puta al lado. Soy el halcón milenario al lado. Lo tengo ya calado. ¡Ay, qué pena! Oh, shit. Él no escala por donde yo escalo. Tengo una pala y voy a darle un palo. Oh. No tengo ni ganas, no tengo un impala. Vuelvo a casa andando, pero igualmente, ¿cómo coño lo hago? Fresco última. Como en una expo, tú quieres tu puesto, buscas presupuesto y me hablas de supuestos. Me hablas de supuestos que se contradicen. Todas las referencias que sueltas en tu contradicen. Yeah. Brillante, brillante, brillante los calambures, las figuras retóricas. Es un minuto que realmente argumentalmente solo tiene virtud la última barra. Pero dos en técnicas, dos en flow, es que en agregados le mete una paliza, viene todo el rato, porque solamente... son ese 2 en flows y ese 2 en técnicos. Y además,
O igual un 1,5 porque se traba, es verdad. Hay un momento en el que se traba. Y además es que en escena está demostrando mucho, está teniendo mucha magia, Bennett. Está demostrando mucho el por qué tiene que ganar la batalla. Y eso en batallas es oro puro, canela en rama, hermano. Igualmente, argumentalmente, tampoco es un minuto muy, muy bueno. Realmente es un minuto muy introspectivo de Bennett en su rol y en su papel. Vamos a ver cómo contesta Gazir. ¡Qué manera de fluir y de rapear! ¡Qué señor! ¡Verse rebobina! ¡Turno para el arcángel Gabriel! ¡Vamos allá! ¡Niño diabólico! ¡Vámonos! ¡Se lo da! ¡Y soy Lady Gaga! Yo soy Lady Gaga, sos lo que dice el cabrón. Pero veis mis dagas, se la meto en el corazón. ¡Ah! Es muy pálido, pero qué hipocresía, cabrón. Que se quede colorado al ser él mi carne de cañón. Y bro, ¡oh, shit! Tú eres... Esta no se la compré como respuesta. Y viéndola ahora, pues... tampoco se la compraría. Es que no me parece una respuesta del todo, hermano, sinceramente. Es decir, sí, Lady Gaga, carne de cañón por el vestido de carne, pero no... A mí personalmente no se me hace una respuesta. Personalmente. Eres un imbécil, yo camo. No tiene lo suficiente. Esta tesis puede matar a los MCs. Fácil, Gazir mata al Fénix. Qué pena que se quedó en el casi y quería ser el Casey. Bro, entonces no me puede ganar el primo. Tú vas al bar y bebes, eso es cierto, primo. Porque eres un borracho desde el día en que has nacido. Solo hay que ver tu piel, ya vio que lo hiciste al vino. Qué forza, es que es... Qué forzado están todo, tío. O sea, entiendo perfectamente lo que quiere decir. Hablando de albino por borracho y porque es muy blanco como los albinos, pero es que igualmente no le compro nada, hermano. No le compro absolutamente nada, bro. Está muy forzado. Oh, ese razón me dice el pavo. Si no quieres estar aquí, retrasado. Más bien un pájaro con vértigo en un tornado. Escogerías cualquier vida menos la que te ha tocado. De Toronto habla... Ahí utiliza el argumento. El mismo argumento de antes. O sea, ya repetir un argumento en Gazir no se lo había visto nunca. Y ahí repite el mismo argumento. Y además con un punch muy parecido a los anteriores. Hablando, redundando en que Bennett no tiene la vida que quería tener y en cambio va a decirse. Con los rangos, no entiendes este comando. Desde su battle con Chuti está bajando. ¿Qué pasó con tu nivel? Que también sufrió un raptor. Por la camiseta de los Raptors del Bennett Chuti muy forzado. Última. Como la camiseta. Oh, me voy a ganar al Feca y no lo has visto, pana. Mi mecanismo es ser el robot que nunca fallaba. El tuyo, el de Wall-E, ganar por la reciclada. Yeah. Esa última comprable, tío, pero nada, tío. Me suena todo muy... muy de esto, tío. Para mí este segundo minuto está muy igualado, ya os digo. Igual Gazir tiene más en contenido, Bennett... está mejor en cuanto a agregados, en cuanto a presencia. Así que segundo minuto igualado, primer minuto para mí de Bennett. Pero la batalla ha sido muy igualada, ¿eh? Seguramente pues ligeramente de Bennett. Vamos al Deluxe. El Deluxe representa que es el momento en el que Bennett la rompe toda y le gana la batalla a Gazir. Vamos a hablar sobre él. Y la batalla se va a la última ronda. A partir de aquí no hay nada más. Round 5, final round. Deluxe, cuando quieras. Bueno. Él antes dice que no saca temas y habla muy bien de él, que le respeten, y no tiene remedio. Pero lo peor de los temas de los que hablas no es que no los saques, es que digas que los escribes y no los sacas. ¿En serio? Es como ese niño que todos conocimos de pequeños en el pueblo, que dice, no, no, yo tengo novia, pero es que va a otro colegio. Ah, vale, vale. Más o menos. ¿Quieres rapear? Cuando quieras te enseño. Es el niño de pequeños en el pueblo y tú has venido de un pueblo de pequeños. Más o menos también. ¿Has visto tu tamaño? La verdad me renta. Te veo con 1,30 cumpliendo 50. Muy básico, veré también. Nada del otro mundo por parte de los vengo dos. Vengo de un pueblo de pequeños. Soy un pitufo, siempre me lo decían. El pueblo de los pitufos. Si vieses como en mi casa te encantaría. Ajá. Y que voy a medir siempre 1,70, serena, no me da igual. Pero ser tan alto y no tener nada en las venas es alquilar el Bernabéu para que entre en el Cartagena. Bueno. Ha dicho que mide 1,70. O se ha motivado mucho o le da la absenta. Tiene adicciones raras que nunca nos cuenta. Pero bueno, así son los pitufos, eso dice la leyenda. Que yo,
Bueno. Que yo tengo adicciones. Ahí un puntito para Benet. Joder. No me vengas a hablar tú a mí de las adicciones, Javier. Si encima hablando del crecimiento, en tu cuarto hay plantas que ellas sí, no paran de crecer. Joder, en tu casa la primavera es eterna, parece el verano de Phineas y Ferb. El invierno. Vale, hermano, es verdad que tengo plantas, que fumo mucho y que en eso soy el líder. Y como eres un enano, si quieres te alquilo para que las vigiles. De locos. Dos, pero ya está muerto, así que si quieres ahórratelas. Hermano, yo empecé hace mucho tiempo. Tú empezaste cuando esto estaba de moda. Tú bajo la luz de estos focos y yo bajo la de las farolas. Durísimo esto. Bajo de las farolas, me dice el pana. Y de moda si no va a las competis que le llaman. Tú eres al revés que esas modelos delgadas. A ellas no les ven de lado, a ti no se te ve de cara. No soy una modelo delgada, yo soy la XL. No quieres cruzarte en la competi al Bennett. Si dice que no voy, hasta le quiebro. Cuando se entera que el Benet no va, dice lo celebro. Dice lo celebro, de la competi me hablas cabrón. Pero sí, aquí gano yo porque es competición. Yo soy un fideo en mi salsa como competidor. La batalla es una sopa y tu estilo un tenedor. Más o menos. ¿Quieres ganar la puta FMS? Sí, es competición, pero competición al jefe. Si quieres ganar, pídeme que me deje. Brillante. Saco el fruto si crece el esqueje. Crece el esqueje, pero te lo digo. Ahí Benet le está ganando argumentalmente, le está pegando una explicada increíble, tío. Esta no la entiendo. Explícala, porfa, la de competición. Le dice, es competición, por lo que había dicho Gacir antes, es competición, pero con petición al jefe. Es decir, que le pida al jefe que se deje ganar. En ese caso, el jefe es Benet. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Cateto, no hables del fruto, cateto. Si no es un calambur, es un wordplay, no es un calambur. Para ti el formato ya es un rival completo, así que no voy a hacer zumo a partir de un fruto seco. Sí, sí. ¡Ay! Se te da bien el formato, pero el rap no tiene formato. Te informa por si eres un novato. Tú tienes un formato y te lo formateo. Aprende de TV o de cualquier formateo. Es que Benet realmente escénicamente le opaca mucho a Gacir. Fíjate esta barra de no es formateo de cualquier formateo por el cómic de Teo, o sea, de los cómics de Teo. A mí me parece una línea muy básica, pero igualmente le sigue opacando. Ah, yes. Critica el formato estando en él el bobo. Pues sí, es un circo el formato, él no está el lobo. Estás desde dentro, mongolo. El que critica el circo desde dentro es el más payaso de todos. La mejor barra de Gacir en toda la batalla. Sí, no, soy un soldado con los huevos largos. Porque critico el circo, pero he venido a cambiarlo. No a comer de él, porque esto es un petardo. Y el día que me canse, que os follen y me largo. No, yo siempre digo que este seguimiento de barras. Esta barra es definitoria para la batalla. Hay un problema, porque para mí la de Gacir es un 4. La de Gacir es un 4 y esta de Benet es un 4 también. Entonces, claro, pero es que para mí es mejor la barra de Benet que la de Gacir, pero estoy alcanzando las dos máximas puntuaciones. Pero la barra de Benet me parece mejor, porque la barra de Benet es un 4 en la segunda línea. Cuando le dice, soy un soldado con los huevos largos, porque critico el circo, pero vine a cambiarlo. Pero ¿cómo estoy calificando las dos líneas del final, sabes? Ahí yo realmente metería, es el momento en el que yo metería un 5, ¿sabes? El palo, premiar de alguna forma un plus más del 4, porque es como cuando Sweet Pain te hace una línea estratosférica, tal, con mil cosas que dices, es que el 4 se me queda corto, pues eso, tío. Ahí implementaría el 5, que para mí el 5... sería una nota ocasional que solo se ponga en momentos como estos, en momentos en los que realmente necesitas meter un 4, o sea, más de un 4, y que no se utilice siempre, ¿sabes? Pero eso estaría guay, tío. La verdad. Ahí está mi petición, Asier, escúchame, coño. Eso no es cierto, no vas a cambiarlo, te vas a retirar tras esto. Pues no hay mejor victoria que una retirada a tiempo. Y no es una retirada si tu ejército está muerto. Exacto. No hay mejor victoria. Que solo se pusiese si el anterior fuese un 4, exacto. Que una retirada a tiempo. O no hay mejor victoria que sintetizarse aliento. No hay mejor victoria que el respeto queda al resto y no depende de que gane o no gane este enfrentamiento. Esta barra personalmente, argumentalmente entiendo que tiene un gran valor, pero la veo un poco sobrevalorada, esta línea de Benet. Este
enfrentamiento no depende, no lo has visto. Dice que no depende del resultado, listo. ¡Ay! Que te da igual, eres el diamante, mierda. Aunque no te rayes, la presión sí te afecta. ¿Cómo es? No me raye, la presión sí me afecta. Me has visto muy rayado antes de entrar en esta recta. ¡Ay! He cogido la curva con la dirección perfecta. Y encima sin mirar, tu freestyle a mi lado es mierda. ¡Yes! No, no es mierda, que te quede claro, cerda. ¡Yes! Estás brillante. Esta es brillante porque le está contestando que no, que me afecta la presión a mí. Vamos a ver si me afecta la presión. Te la voy a explicar, ¿sabes? Este enfrentamiento no depende, no lo has visto. Dice, aunque no te rayes, la presión sí te afecta. Se lo explica con una clase, bro. ¿Cómo es? Que no me raye, la presión sí me afecta. Me has visto muy rayado antes de entrar en esta recta. Rayado antes de entrar en esta recta. He cogido la curva con la dirección perfecta. Sí, he hecho lo que he querido con el rap. He cogido la curva con la dirección perfecta. Y encima sin mirar, tu freestyle a mi lado es mierda. Increíble. Y encima sin mirar, tu freestyle a mi lado es mierda. Brillante. ¡Yes! No es mierda, que te quede claro, cerda. ¡Yes! Me habla de la curva y me habla de la recta. Por los ángulos que se proyectan. Porque le estoy rompiendo el recto al rapper de los 90. Muy buena esta. 90, muy buena esta. 3.5. Siempre se empeña, estás mirando arriba, estás buscando las estrellas. Te voy a hacer un favor, una cosa bella. Llevarme esa copa porque no puedes con ella. Hostia, básica. Super original. Bastante básica está para mí. O sea, te voy a hacer un favor, llevarme esa copa porque no puedes con ella. ¿Por qué? Porque es un enano y no la puedo coger. Bueno, muy básico para mí. ¿Qué problema? Oh, mira las estrellas, pero es lo que te quema. Ah, no las miras, estás muy pálido, colega, por vivir eclipsado a la sombra de otras estelars. Sí, sí. Última. La por la marca fugaz, de ropa. Por la marca de ropa de Bene, que le patrocina Stellars y tal, que son un conjunto de MCs y tal. Pues cuando lleves 3 años como estos me lo cuentas. O como yo y encima sonando a 90 porque nací en el 90, que te follen, millennial. Bueno, esta sí que para cerrar es, bueno, parecería un 3. Y os digo una cosa, esto en directo, lo que viene siendo la última ronda en directo seguramente pues tuvo un valor agregado en el que Bennett sobresalió por encima de 10 puntos o más. Yo realmente creo que el round deluxe tiene momentos buenos de Bennett, muy buenos, argumentalmente hablando, pero también tiene momentos sobrevalorados. Creo que el round deluxe Bennett no lo gana de paliza, que Bennett lo gana de poquito, ¿sabes? De unos cuantos puntos. Y ahí se suma todo como un análisis final de la batalla en el que desmonto la teoría por la cual Bennett gana por el round deluxe, que es una teoría que para mí siempre ha sido errónea. No es que Bennett gane por el round deluxe, Bennett gana por todas las pequeñas ventajas que va sacando durante la batalla. Exacto. Como dice Bio Hippers, Bennett por la mínima. Bennett va ganando por las ventajitas que saca durante la batalla, por esos breves puntos en los que está por encima, y acaba ganando por 1, 2 o 3 puntos en la votación. Es una batalla que está muy cerca de irse a réplica si la analizas fríamente. Pero para mí no llega a réplica, para mí es de Bennett por poco. A mí, cuando la voté, me salió Bennett por 5.5. Entonces no puedo entender que esta batalla se te vaya a 20 puntos si no es que te estás dejando llevar por la emoción y por el entorno en contra de Bennett que hubo, ¿no? O tienes que ser muy fan de Bennett para darle una ventaja tan amplia. Pero bueno, para mí, personalmente creo que es de Bennett por poquito, por 6, por una ventaja de 6-7 puntos. Así que nada, recordad que si Gazir se iba a réplica, el campeonato era suyo, por tanto esa es la polémica, pero para mí era de Bennett por poco. Y a mí tal vez puedes decir que estoy loco, pero a mí me sale que gana Gazir. Bueno, es tu punto de vista, hermano, para mí no. Bueno, chavales, aquí es donde acaba la batalla, le da el trofeo a Bennett. Evidentemente me gustaría analizar este gesto que hace Gazir con la botella viéndose derrotado, pobrecito mío. En el 90 que te follen, millennial. Pobrecito mío. Pero bueno, aquí yo creo que Gazir sabía perfectamente que había perdido. ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡Qué maravilla acabamos de visualizar! ¡Qué duelo! ¡Qué reto léxico! ¡Hagan ruido, papá! ¡Claro que sí! ¡Hagan ruido! Sí, sí, se puso a llorar. Damas y caballeros, aquí se ve, creo. Nuevo campeón de Freestyle Master Series España.
y lo vais a saber en cuenta regresiva en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bene! Es dura esta imagen porque Gazir baja, o sea, baja la cabeza pensando: la que se me ha escapado, esta liga era mía, ¿eh? Esta liga era mía, la tenía ganada. Pobre, que Dios, me rompe el corazón, en verdad. Es que está pensando, esta liga era mía. Me rompe el corazón. Pobrecito mío, hermano. Pobrecito mío.